Como papás primerizos, es difícil adaptarse a esta nueva etapa y saber identificar las necesidades de mi bebé fue un reto. Después de llegar a casa y enfrentarnos a la realidad de que ya no éramos dos sino tres, con el paso de los días vimos las necesidades más importantes más allá de los juguetes y la ropa cómoda que debía usar. Era estar con nosotros y disfrutarlo a cada instante. Aprendimos que mantenerlo limpio, alimentado y amado era verlo sonreír y eso era la mayor gratificación que podíamos recibir de él. Verlo crecer y conocerlo en sus diferentes etapas ha llenado toda la casa de alegría y una revoltura de nuevos momentos que no cambiaría por nada del mundo. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Estoy muy feliz por comenzar aquí en Bebé a Bordo. ¿Cómo estás, Adalys? Muy bien, ¿qué tal, Yaya? Muy bien, contenta, gracias. De estar aquí otra vez. Y antes de que entren nuestros invitados, ¿nos puedes adelantar de qué vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar un tema sobre las necesidades del bebé. Necesidades que no se deben de tener, por así decirlo, ¿no? O lo que no necesita el bebé. Lo que no necesita, ¿verdad?, el bebé. Bueno, pues voy a dar la bienvenida a Irma y Rafael, que pasen aquí. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Hola. Bienvenidas. ¿Qué tal, Irma? Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bien. Adelante. Toma asiento aquí. Te detengo la silla. Y bien, para comenzar, así ya de lleno, ¿qué son las cosas que no necesita el bebé? ¿Qué no necesita el bebé? No necesita muchos juguetes. Ajá. Es una de las cosas que no necesita. Los bebés recién nacidos no han desarrollado del todo su vista. Ah, ok. Entonces, ajá, ellos no pueden ver colores del todo, no pueden ver las figuras en su totalidad. Por ponerlo en un término así, lo ven pixeleado. Ah, okay. Entonces, ellos ven bultos, sombras. Se dice que la vista del bebé está muy desarrollada y que ellos alcanzan a percibir 30 centímetros más o menos de distancia de los objetos, que es exactamente cuando uno los carga, es la distancia que tenemos de su carita a nuestro rostro. Muy bien. Entonces, ellos alcanzan a diferenciar, por así decirlo. Es muy importante esto, y a la gente que va a visitar al recién nacido, a la familia que tiene al bebé, que no lleven objetos así, ¿no? Juguetes grandes que no lo van a usar hasta que tengan, que 6-7 meses al año. Sí. O que nada más van a estar ahí, quizá ocupando espacio. Ocupando espacio, claro. Ocupando espacio, sobre todo ocupando espacio. Sí, a lo mejor un regalo bueno que le podremos dar a los bebés, pues son pañales. Sí, claro, que es lo que más necesitan, sí, ¿no? Sí. Es uno de los mejores regalos. Y entrando en el tema de la ropa, ¿qué tipo de ropa ponerle a ellos? ¿Qué es lo que necesitan? Ya me van a regañar. ¿Sí? Porque he escuchado que bueno, te dicen que los especialistas, como usted, comentan que no es bueno ponerle ropa que los haga sentir incómodos a ellos, ¿no? Sí, sí. Hay un código de vestimenta, por así decirlo, para los bebés, que es de lo que nosotros traemos, una prenda más, ¿no? Okay. De lo que nosotros traemos. Si es en el frío, por ejemplo, muchos papás son de que ponle el pantaloncito, las mallitas, el mameluco, la cobijita, el gorro, entonces muchas capas de ropa. Pero no, es de lo que nosotros traemos, una prenda más, así es como hay que vestir a los bebés. Y de la tela, pues preferiblemente de algodón, que sea tela de algodón, como la piel del bebé es muy sensible, puede causarle alguna rozadura o escoriación en su piel. Entonces, evitando eso, el algodón es lo mejor. ¿No son necesarios entonces, como comentaba, que los guantes y el gorro y doble calceta? Y cuando hace frío, por ejemplo. Cuando hace frío, porque, bueno, la verdad yo a él evité los guantes porque se chupaba mucho las manitas, entonces los mojaba y después traía todo el guantecito mojado, por ejemplo. Sí, es nada más evitar que se enfríen
En los bebés de esta edad, por ejemplo, sus pies deben de estar siempre tibiecitos, calientitos, su cabeza. Okay. Es todo. De ahí en fuera, pues, como dijimos, una prenda más. Una prenda más. Y para ir en el carro, ¿qué es lo que se necesita brevemente para...? El portabebé. Solamente. Que vaya bien seguro en el carro. Okay. Es el portabebé de la elección de los papás. Uh-huh. Y que vaya bien asegurado, bien ajustado con el cinturón de seguridad que se tiene en el carro, simplemente eso. Eso es. Uh-huh. Pues bueno, vamos a seguir con este tema y vamos a conocer el siguiente tip. Ya volvemos. Leer es importante para los niños, incluso para aquellos que ya saben leer por sí solos. ¿Por qué? Porque esto les desarrolla su vocabulario. Cuando le leas a tu hijo, describe también lo que está él viendo. Describe los colores, describe las formas, que él pueda tocar también el libro y que lo pueda manipular. No importa que le leas 100 veces la misma historia, los niños no se aburren como los adultos solemos hacerlo. Y es importante también empezar a fomentar desde ahora el hábito de la lectura. ¿Te gusta cocinar, pero te preocupa el valor nutricional de lo que preparas? Pues acompáñanos. En Piedra, Papel o Cuchara aprenderás sobre ello y descubrirás cómo hacer de tu cocina un espacio entretenido para ti y tu familia. Las frutas son dulces por naturaleza. Estamos de vuelta, amigos. Gracias por continuar con nosotros. Y estamos hablando sobre las cosas que no necesita el bebé. Y comentábamos sobre los juguetes y la ropa. ¿A ti tú comprobaste algo con respecto a algo que te regalaron y dijiste, no, pues nunca lo usé o lo usé muy poquito? Sí, bueno, me regalaron muchos biberones. No sé cómo sigue en otras partes del mundo, pero aquí en México se dice biberones. Y pues, como hice lactancia materna exclusiva, pues no lo necesité. También me regalaron una cuna, pero pues practicamos el colecho, entonces tampoco la necesité. Y creo que no necesita el bebé algo tan lujoso o tan ostentoso, porque pues realmente lo que va a querer es estar cerquita de la mamá. No sé, yo creo que me va a coincidir. Sí, sí, es ¿Me una puedes de explicar las... nada más qué significa colecho? El colecho es que el bebé duerma con los papás. Ok. Ese es el colecho. La lactancia es mucho más fácil cuando se practica el colecho. Muy bien. Sí, la mamá descansa más, etcétera, etcétera. Ok, objetos para transportarlo, como la carriola. Sí, las carriolas. Hay carriolas muy caras, de muchas marcas, no muy famosas. Pero yo creo que en este tiempo platicábamos en un programa anterior acerca de los riesgos, ¿no? Del bebé, de la respiración, de todo eso. El portear, que así se le llama al bebé, que esté cerca de la mamá todo el tiempo, es una de las recomendaciones que ahora se están dando. Que es como más. Un rebozo. Es el rebozo, sí. El rebozo. Que no es, o sea, una novedad, porque ya lo hemos visto que en algunos pueblos, algunas ciudades lo practican, ¿no? Es una de las cosas. Entonces, si van a practicar el porteo, la carriola, pues sale sobrando, al menos que vayan a recorrer pues ciertas distancias o depende de la necesidad. Porque pero... igual te cansas y son pesaditos. Sí, sí, te cansas y pues hay que turnarlos, ¿no? También hay rebozos para que los papás usen ahora. Y la carriola, pues algo sencillo, es nada más para que el bebé esté cómodo y con eso es suficiente. Y seguro, claro. Y que no quite mucho espacio en el carro o la camioneta, por ejemplo, porque te compras una carriola gigantesca y pues ya te consumió media cajuela. Toda la cajuela y las maletas o algo más. Es el portabebé, la carriola, todo lo demás, las maletas, entonces. Sí. Ok, y hay juguetes que identifican al niño y la niña. ¿Tú crees que es necesario también ser partidarios de eso? No creo que sea así como una diferencia de que, sí es niño, puros carros, que nunca toque una muñeca. Creo que no es algo que identifique al género, más bien es el juguete. Los niños se entretienen con algún juguete,
está bien, si es rosa, si es azul, si es amarillo, si... Y la verdad que, bueno, uh-huh. me ha pasado con él que no tiene muchos juguetes, tiene unos cuantos para entretenerlo, pero como vemos, si le damos ahorita a lo mejor un vaso de plástico, con ese se va a entretener más con el vaso de plástico que claro. con todos los juguetes, porque sí me ha pasado, o con una botella que me acabo de tomar el agua y la limpio y se la doy, y está más entretenido con la botella de agua que con el juguete sonido, que tenía. Chuparlo sí. y todo. Sí. Entonces yo creo que a ellos no les importa tanto qué juguete claro, tan caro. Claro. Y con respecto a las necesidades que sí necesita, por ejemplo, el afecto, ¿cuándo, cómo, quiénes? Ahí sí, yo creo que eso sí necesita el bebé. Claro. Y es algo que los papás son los principales que deben de brindarlo. Uh-huh. Sí está la familia extendida, los abuelitos, los tíos, pero los papás son los que deben de brindar esa necesidad y es de los que el niño necesita recibirla. Ok. ¿Tú has tenido alguna experiencia con ese tipo de afectos? ¿Cómo el niño interactúa con tu mamá, sí. con la abuela? Sí, o... pero no hay... Digo, lo puedo dejar con mi mamá un ratito, con su papá o algo, pero la verdad es impresionante cómo a veces está llorando y no sé... Bueno, no ahorita se calma. Es la excepción, ah, ¿verdad? Sí. Pero hay veces que está llorando y ni siquiera el papá y ya llegas... Claro. Llego yo, la mamá, y lo cargo y ya. Era son, todo. Y es la etapa, ¿verdad, Adalys? Es la etapa en que ellos están muy, muy cerca, muy afectivos. Sí, es un vínculo que se establece Ajá. entre la mamá, el papá, uh-huh. y es un equipo. Realmente la familia okay. es un equipo. Es el nacimiento, el tener un bebé, es algo que es muy nuclear, ¿no? Debe de ser un evento familiar. Exactamente. Entonces, ese vínculo que forma con el papá, la mamá, es insustituible. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a nuestro siguiente tip y ya volvemos. Utilizar pañalitos de tela es muy fácil. Ahora es súper práctico y son muy bonitos. Tu bebé no está en contacto con químicos, ya que lo que absorbe la pipí son estos absorbentes. Pero tu bebé se mantiene siempre seco. Se utilizan de 0 a 3 años. Estos ya fueron utilizados por mi hija. Son ecológicos, súper absorbentes. Te vas a ahorrar 20,000 pesos en pañales, son impermeables, los puedes heredar, son fáciles de lavar, solamente hay que echarlos a la lavadora y ella hace todo el trabajo. Tú también puedes ser una mamá ecológica, anímate y usa pañales ecológicos. Y bien, ya estamos terminando este capítulo hablando sobre lo que no necesita el bebé. Agradezco mucho a Adalys por estos consejos que... Son consejos, no son una regla, así que por cumplir, porque cada ser humano tiene sus necesidades diferentes. Sí, al final es una información que los padres deben de tener y ellos toman claro. la decisión. Muy bien. Sí, quiero compartir con ustedes y contigo y con Rafael también uh-huh. un versículo que se encuentra en 2 de Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Creo que desde niños nosotros podemos inculcarles claro. a ellos este pensamiento, esta sabiduría que al final va a durar para la eternidad. Muchas gracias Irma, por estar aquí. Y gracias amigos, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de Bebé a Bordo.